El complemento entre las cualidades del vino, los ingredientes y la sazón de los platillos. Wine and Spirits Radio. Una degustación auditiva para saborear la buena vida. Wine and Spirits Radio. ¿Cuál jarra? ¿Jarra? La jarra de café, están pidiendo. Estamos al aire y estábamos pues platicando y la agarraron desprevenida a Petit Verdot pidiendo la jarra. Ella se refiere al café, ¿no? La jarrita de café. Pues ya está la mesa puesta, está el vino en la mesa, el café y también todos los integrantes de este programa. Aquí es One and Spirits Radio, presento como siempre a Miriam Ibarrola, que es nuestra Petit Verdot y colaboradora, muchas gracias. ¿Cómo aquí estás? Soy. Muchas gracias, Daniel, Diego. Aquí estamos ya en un programa muy especial. Esas botellas muy especial. Me está urgiendo platicar de fíjate ellas, que ¿eh? Ahorita sí, Diego nos contará más, pero yo siento que Diego, salvo tu mejor opinión, que es un vino que le puede encantar mucho a las mujeres, ¿no? Definitivamente es un vino que les va a gustar a las por mujeres. Por dulce. Por lo dulce, pero a los hombres, porque este vino tiene acidez. Uh-huh. Bueno, decimos que es, bueno, ya decimos que es. De una vez. De una vez. Nomás preséntate primero. Sí, bueno, ¿qué tal? Diego Hernández de nuevo aquí al aire. Hoy en la mesa tenemos dos botellas de un vino realmente interesante, un vino mexicano de Casa Madero, como siempre nos acompaña en la mesa. Este vino es el Cosecha Tardía de Casa Madero. Wow. Yo le preguntaba a Daniel, que explícame qué es Cosecha Tardía. ¿Por qué es Cosecha Tardía? Los vinos de Cosecha Tardía... ahora sí que como su nombre lo dice, uh-huh, son uvas, vinos de uvas que se cosechan tarde. Uh-huh. Es una uva que se sobremadura en el viñedo, uh-huh, es una uva que la naturaleza, por como es muy sabia, se da cuenta que vienen las heladas. Entonces su agua la convierte en azúcar para generar calor. Okay. Entonces son vinos que tienen más azúcar, tienen un poquito más de alcohol, pero vamos a encontrar dulzor en el vino. Son más dulces. Mucho más dulce. Y la botella, bueno, quien nos está viendo a través de la página, de la web, la final de Wine Spirit, esta botella es más delgada, mucho, como más estilizada, no sé. Así es. ¿Es la adición o es parte, pues, de este tipo de vino? Es parte del formato de este estilo, uh-huh, de vinos. Esta etiqueta, bueno, este vino es una botella pequeña, es de hecho de la mitad. Uh-huh. Normalmente, uh-huh, son 750 mililitros, este es de 375. ¿Tiene algún porqué el sí, tamaño? Precisamente porque la uva pierde aproximadamente el 50% de su volumen en el viñedo. Uh-huh. Entonces, precisamente por eso es más pequeña. Es una presentación, digamos, son vinos que utilizamos generalmente para el postre. Pero causó revuelo desde que llegó la botella. Aquí, sí, llegó ayer, llegaron ayer las botellas. Okay. Y todo el mundo que las veía a su paso, decían, creían que era tequila primero. Okay. ¿No? Me decían, ay, qué bonito tequila. ¿Qué marca es? Y yo decía, no, es tequila. Okay. Es un vino de Casa Madero. Y bueno, la gente agarraba la botella, la veía, porque aparte no es normal, no es usual, digamos, ¿no? que la botella sea así y pero es muy atractiva a la vista, ¿no? Es atractiva, no es una botella muy estilizada, ¿no? Sí. Nos han dicho la señora, es una botella muy guapa. Ándale, es muy correcto, muy y elegante aparte, ¿no? Incluso en las imágenes, ¿no? Que subía ayer Daniel. Sí, por supuesto. Yo decía, ¿está viendo bien? ¿O fue la foto? Parece un efecto visual, no. Sí, pero ya, bueno, ahorita que ya la vemos en vivo, ¿no? Pues redujeron. Sí, es muy, muy bonita y mejor con lo que nos cuentas, con la descripción del y vino. Y bueno, este mejor tipo de vinos van muy ricos, obviamente, como postre. Únicamente el vino es un postre tal cual. Si claro, le queremos claro acompañar con algo más, podemos poner un postre con frutas. Uh-huh. Ahora, hace unos días en Tlaquepaque con Isma, nuestro buen amigo, uh-huh, hicimos un maridaje con este vino, acompañado también de tequila, pero con una jericaya que tenía un poquito de cítricos dentro de la jericaya y esto quedó espectacular. ¡Ay, qué rico! Pero en casa también podemos hacer un maridaje con este vino y queso maduro. De hecho, con queso cotija maduro sabe fenomenal. Ah, poco sí. Riquísimo. Aparte es un contraste total, ¿no? Exactamente, es un contraste total y queda como un postre tal cual. Pues es la principal característica de este vino, que a pesar de ser postre, uh-huh, no es empalagoso. Tiene acidez, de hecho. Uh-huh. Pues ahí está el regalo de hoy, los regalos de hoy, porque son dos botellas. Es un vino extraordinario para que lo pruebe. Es, aparte, en cuanto vea usted la botella, si es que se lo lleva, se lo gana, pues le va
Le va a fascinar y lo va a querer destapar inmediatamente. Y es una mezcla de uvas, ¿no? Es una mezcla de dos, así es, mezcla de dos variedades de uva, 95% semillón y 5% Gewürztraminer. O Gewürztraminer, no sé cómo lo... Katia lo dice perfecto. Y siempre me dicen alemanes. Katia, manifiéstate, por favor. Katia lo dice Gewürztraminer, ¿no? Sí, Gewürztraminer y Gewürztraminer. Gewürztraminer dicen muchos. Bueno, es alemán. Es una uva de Alsacia, de la región del norte de Francia, lo que antes era Alemania. Y bueno, ese tema de la cosecha tardía da para un programa entero, ¿no? Sí, totalmente. Entonces es interesante porque aparte es un proceso, pues un poco diferente a lo demás. Y es muy delicado, es una parra a la que se le tiene que cuidar muchísimo. Hay otros estilos de estos vinos que hacen en muchas regiones y por los climas cambia el proceso. En Canadá, por ejemplo, hacen unos muy interesantes de este estilo. Ahora recientemente me regalaron uno de este estilo, pero de variedad de uva Vidal, de Niágara precisamente. Ah, mira. Buenísimo el vino. Este vino, pero está súper interesante. ¿Cuál es la temperatura ideal para este? La temperatura ideal de estos vinos es alrededor de 7%, de 7 grados de... ¿7 grados? De temperatura, o sea, frío. Ok. Muy bien, pues ahí están los obsequios de hoy. Son dos botellas Casa Madero cosecha tardía. Es 2012 y usted, bueno, puede participar, como siempre, llamando a dónde. Al 3122-4200 o al 3122-4266. Y también en la página de Facebook, que es Wine Radio México, ahí también puede participar. Ya hay gente participando, lo cual agradezco muchísimo. Y bueno, también agradecer mucho a Omar Machain, que nos ha elegido la música de hoy. Es New Radicals. A ver, pon un poquito de la canción con la que abrimos, que está buenísima. Es esta banda estadounidense. Y vamos a escucharla el día de hoy a los New Radicals. Omar Machán en los controles de la cabina. Fanny Olvera va a contestar sus llamadas, que como siempre esperemos sean muchas, muchas llamadas. Y nosotros estamos pues en vivo, son las 12 del día con 12 minutos. Nosotros pues no nos vamos de puente. Y si usted ya se fue, pues ojalá que nos vaya sintonizando en su coche. Si va en el tráfico, no se desespere. Y si está en el Buen Fin, menos se vaya a desesperar. Porque... Y aproveche también, hay muchas ofertas en vino, ¿no? Hay muchas ofertas, precisamente que lo mencionas, hay muchas ofertas. Aprovechen este fin de semana para comprar cosas que no han probado. Para armar su cava también. Sí, armen su cava, hay de repente 3x2 o 30%, claro. O te bonifican cierta cantidad en lo que compras. O en productos gourmet también. Vale mucho la pena. De hecho, ayer en un cierre inicial del Buen Fin, lo que fue únicamente viernes, pegué el micrófono. Únicamente en lo que va en el cierre inicial del Buen Fin, se proyectan ventas extraordinarias en vinos y licores, altísimas. Yo creo que es el fin de semana que más se va a vender de todo el año. Esperemos que sí. Qué bueno. Un Buen Fin para el vino también. Sí, buenísimo. Muy bien, pues este es el programa de hoy. Vamos a hablar de festivales y concursos. Es un tema que también le tenemos muchas ganas, porque es importante saber qué concursos se hacen a nivel mundial, qué festivales, con qué motivo, con qué fin se hacen, cuáles son los premios regularmente y quiénes pueden participar. Y que además es una buena fecha, aprovechando tal vez también el Buen Fin, para ir agendando días, ir comprando vuelos, ir reservando, para visitar, si tiene deseo, alguno de estos festivales, que algunos son en México, otros son fuera. Y además son festivales también, por ejemplo... Hay festivales dedicados a la mujer nada más. Sí, del vino, la mujer y el vino. A diferentes como categorías, ¿no? Ahora el siguiente año en París va a haber un festival dedicado 50% a la moda y 50% al vino. Como el vino y la moda, ¿cómo se conjugan? Ah, mira, qué bien. Está muy interesante. Sí, como no. Muy interesante, va a ser en París. Está coordinado por varias bodegas, obviamente. De hecho, vamos a hacer un control remoto desde allá. ¿Seguramente? Sí, claro. Desde la Torre Eiffel vamos a estar tomándonos... ¿Imaginas transmitir desde la Torre Eiffel? Guau, no, vamos todos. Sí, vamos todos. Bueno, pues ya me vi, ya vi el programa en la Torre Eiffel y vamos a estar ahí. Zona 3 llega a la Torre Eiffel. Excelente, está buenísimo. Mientras tanto, y ya para a la realidad, vamos a una pausa. ¿Mandé? Es una antena, realmente, o funcionó como antena. Mira, ahí ponemos la antena y transmitimos por microondas sin ningún problema. Sin ningún problema. Dice Mar que va también, selecciona la música. Bueno. Hasta Fanny dice que va. ¿Todos? Sí, claro, claro. Bueno, pues ese es correcto. Todo el kit completo de One on Spirits Radio. Nosotros vamos ya a la realidad, a una pausa comercial. Son las 12 con 15 minutos. Le agradezco a la gente que ya está participando. Me están preguntando la gente que ya ha ganado botellas si pueden seguir participando. Pues claro que pueden seguir participando. Y pues la suerte ya es la suerte de cada quien. Por ejemplo, hay personas que han ganado dos veces. Por supuesto. Pues es la suerte de la gente, ¿no? Claro. En la medida en que llamen, se anoten, suban la página.
Recuérdales, Diego, los teléfonos, por favor. Claro que sí, es el 3122-4200 o 3122-4266. Es un gran vino, es la primera cosecha de cosecha tardía. Uh-huh. Realmente hay poquitas botellas, aunque están las tiendas, hay poquitas, para ser sincero. Muy bien, pues ahí está, y también en Facebook puede participar en One Radio México, en el Twitter de la emisora, que es @zona3noticias. Vamos a una pausa y regresamos.